Muy buenas pequeños saltamontes que estés mirando al horizonte. Vamos a jugar a Fall Guys temporada 6. Soy la skin de Sabrosete. Hoy Sabrosete, ¿qué vamos a comprar hoy, Tou? ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar el Sabrosete. Vamos a comprar Sabrosete, Touchiño. Alubias dulces, lo compramos. Dice Touchiño que sí. A comprarlo, lo equipamos. Y Sabrosete parte 4.500. Para abajo. Y Sabrosete parte de arriba, la compramos, Touchiño. Muy bien. ¿Qué dices, Tou? ¿Vamos a ganar hoy o no vamos a llevar un mojón? ¿Ganamos? ¿Ganamos o no ganamos? Pobrecito. ¿Qué me dices, Touchiño? ¿Que ganamos o que no? El Touchiño dice paso. Y en modo, pues nada, vamos para su principal. Y ahora sí, el Touchiño dice adiós. ¡Y adiós! ¡Adiós! Y vamos a poner, a ver. Y adiós, Tou. Al turrón. ¡Al turrón! Ahora sí. Ay, que se quiere ir al pobre. Venga, la vete. Muy buena, Pony. ¿Qué tal está? Ay, creo que vamos con el otro lado, ¿no? ¡Ay, no! ¡No se me ha agarrado! Ay, no tenía que haber hecho eso, ¿eh? No tenía que haber hecho eso. Me he quitado los cuadritos de cola. Me va a ganar, tío. A ver cómo lo hago, porque estoy que me caigo, ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Qué momento! Yo me voy para la izquierda. Voy a haber puesto festival de los saltos, la verdad. ¡Es para la izquierda! ¡Ay, la virgen! Era por otro lado. ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Joder, Marta! ¡Que quiero intentar ir por ahí! Cuando termines, invítame, please. ¡Míralo! ¡Qué pena, tío! Si lo hubiera saltado. ¡Qué pena! ¡No me lo creo! ¡Ay, la el compañero! Vamos, chicos. Ay, me han puesto a la izquierda, coño. A mí me gusta la derecha. ¡No me la como! Este va embaladísimo, Va embaladísimo este. No, Marta, lo he hecho mal. A por la corona. ¡No! Madre mía, me están dando la paliza del siglo. ¡Se ha caído! ¡Ese no! ¡Qué mal! Qué mal, qué mal. Nos han ganado los payasos. F. Mira, Ricardo, si pones exclamación F, espacio F, lo hice así. F. Y ahora sí, tengo que estar tres partidas con la máscara de Kojima.
Así. Apañado. No me deja ya que yo tengo el Fall Guys por el Plus, es decir, cuando lo sacaron gratis, entonces al darle a instalar me lleva al Play Store para comprarlo, pero ah, lo tengo, entonces creo que no puedo, llorando fuerte. Carlos, sí puedes, yo también lo tengo por el Plus. Sí, sí, te tiene que dejar. Yo lo tengo por el Plus también, el Fall Guys, dice que tiene el Fall Guys por el Plus y que por eso no le deja instalarlo. Yo y Manu lo tenemos por el Plus y ambos tenemos la actualización esta. Yo no. Lo tiene que dejar sí o sí. Bueno, dicho esto. Tres partidas sin, por lo que sea. Morimos en la segunda ronda. Esto quedaría como una partida, ¿vale? Y si es en la final, pues se quitaría. Pero como son tres canjeos, pues tengo que estar tres partidas. Con el Kojima este. A ver. La máscara de Kojima nos da fe. Yo creo que me lo compré. Y al poco tiempo lo pusieron en el Plus. Ah, tú te lo has comprado de... Yo pensaba que tú eras por el Plus. Por 20 euros o 20 algo. ¿No? Sí, pero el cumpleaños, pues, ¿eh? No sé, por algo no sé. Creo que salió en agosto, ¿eh? Al juego. Y al poco tiempo, a los 2-3 meses, que tienen. Uy. Es complicado, dice la bola 8, ¿eh? Es complicado. Bueno, Lemoir, que metas muchos goles, un besazo. Y a ver si luego me puedo pasar. Ya está FIFA para descargar. Sí. Él va a jugar ahora en directo. Puesta para bajar el FIFA 2022 gratis. Dice Lucas, ¡vamos! ¿Dónde va a ir ya? ¿Online? Sí, si él va a jugar online a un torneo. Ya, pero liga con la máquina, digo. Va a jugar con amigos, lo que no sé cómo lo va a hacer. A lo mejor hay partidas personalizadas, ¿sabes? Si se hacen ellos un torneillo, cosas así. No tengo ni idea, pero yo no he jugado nunca a FIFA Online. Yo he jugado al Pro Online, se podía jugar 2 contra 2 y molaba. ¿Puedes jugar hasta ahora? Ahora están jugando los... Corre. ¡Eva! Esta skin la tengo maldita ya, ¿eh? Tres hexagonías, un templo perdido y una montaña. Las 5 Fs. Y está maldito. Maldito. Bastardo. ¡Uy! ¡Vámonos! Señor Kojima, ¿me puede firmar esta caja de naranjas vacías? Yo dice Rosikillu, hostias, llevas 6 seguidas, joder, ya tienes una corona. Es que esa pantalla, ese evento, son partidas muy rápidas y ganas 10 fragmentos, Antes estaba mejor, que antes daban 15. Ahora dan 10. Pero con 6 victorias tienes una corona, son 60. Se dieron cuenta de la gente que tenía que dar la vida en el mundo de corona.
Incluso con 10 está bien, porque mira, se ha hecho ya una corona, está muy bien. Imagínate tocar el aro. Si tienes ahí un equipo decente y ganas, es ahí para estar ahí farmeando. Mira, el otro día se me desaparece la ropa, tío, no entiendo. A ver. Se quedaba igual, digo, tío, que está bien. Oh, está bien buscando, ahora juega. Gracias, ¿qué dices? 20 segundos de nada. Prefiero mil veces jugar contra los rinocerontes. Los pingüinos los tengo un asco que no puedo con ellos, Kenshin. ¿Qué maestro de qué prefieres, rinocerontes o pingüinos? ¿Tú cuál prefieres, man? ¿Rinocerontes o pingüinos? ¡Abuelo! Yo ninguno de los dos, no me escucha. No se te escucha, tío. Solo se te escucha ahora cuando has gritado. No se te escucha, pero nada, ni bajito, ni... No se te... Nada. Voy a tope. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ta ta ta para 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 ta! ¡A la mierda! ¡Ya está! ¡A la mierda! ¿Se me escucha mejor así? O muchísimo mejor, coño, con diferencia. Pero los otros auriculares que tengo se ve que se compran si lo tengo muy alto en todo. Y es que no se te oirá absolutamente nada. Hasta que ahora digo, pero no se me escucha. Ahí ya sí se te escucha, pero antes nada, pero nada, me nada, nada. Muchísimas gracias a... Me habéis sido un caso de rinoceronte, pero si sí hay girajira. Yo me da igual que haya girajira, ¿no? Yo los pingüinos los odio. A mí los pingüinos, los rinocerontes, por ejemplo, se me dan mal, pero me gusta mucho el minijuego. En sí me parece gracioso. Pero es que los pingüinos no puedo con ellos. Caca. Pingüinos, caca. Que los pingüinos hacen unos quiebros a veces. Que sí, que... Vamos, ni Cristiano Ronaldo regateando. Con las manos para adelante con un gilipollas y un trago nos quedo. Dice, primera intervención en el chat. Dice, hola. Muy buena, muchísimas gracias por pasarte. Han canjeado en los puntos del canal la máscara de Kojima y tengo que estar 3 partidas con la máscara de Hideo Kojima. Es para los que entráis nuevitos, es por eso, ¿vale? No, que se loca. Kojima. El Kojima. Hideo Kojimita. Lo canjeó Lemuar y creo que Kenshin fue. Lemuar lo canjeó 2 veces y ya no se puede canjear más. Así que 3 partidas enteras. Esta es la primera. No, hasta... me cago. Corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Oye, pues la máscara en verano tiene que dar un calor, que flipas, ¿eh? Porque yo tengo ya calor con la máscara. Tiene años. Esto, cuando fui al evento que mostraban el... No sé si fue el Cyberpunk. Creo que ahí fue... O la máscara fue cuando fui al evento, no sé si estaba Hideo Kojima, del Final Fantasy, que jugué al Final Fantasy. Y no me dieron la lámina porque ya se habían agotado la lámina. Pero la máscara sí la conseguí. Me suena que fue por eso. Yada. Dice el Death Stranding. Dice... Yo, sí, decía que estaba reto eso de la máscara, pero bueno... Es un desafío, son canjeables para el puntos de canal, amigo. Cuando juegue 3 partidas ya me la quito. Es este personaje que se ve aquí. Este es Hideo Kojima. El que sale de la invocación, es esa cara. Hideo Kojima. Hideo Kojima.
Dice Kenshin, este mapa es mi favorito. Es que se te da de lujo, Kenshin. Eres un máquina. Te voy a esperar. Ah, se va para los dos y se le va a ver. Dase prisa, que viene el bicho y os come el culo. Alex, si quieres usar invocaciones, te puedes meter aquí en la tienda si quieres y puedes usar invocaciones para el directo. O también puedes poner, te hago un ejemplo, exclamación voz, es para activar la voz de Rosalinda. Segunda palabra, tiene que ser un nombre de la invocación, esta sería bailar. Y luego pones espacio y frase. Y la final. Con aire. De la Champions. Es Festival de los Saltos. Festival de los Cerdos. No veo la música. Ahí va. Esta no. Ay, qué pena. Con viento, tío. Con viento cortante. ¿Qué estaba explicando? Estaba explicando, ¿vale? Las invocaciones. Ah, pero esa mierda, tomando el pelo y tengo que estar y todo. Ya, a mí igual. Cuidado, están agarrando todos, ¿eh? Uy, madre, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Se ha suicidado. Ya, pero. Mierda, me joda que se va a quedar. Se va a quedar que ya no vamos a ir todo. A lo mejor no. ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ya hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Eso es ganado! ¡Me tiro! ¡Uh! ¡Ay, bailecito! ¡Victoria! ¿Será verdad que da suerte la máscara, tío? ¿Será verdad? ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Toma ya! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Sabrosete ha ganado bimpan.malacasitoschi. ¡Sí! El Kojima da fe, el Kojima da fuerza, ¿eh? Dice, ¿viste cómo la agarré? Sí, sí. Y ese es el bailecito de la felicidad. Bailecito mando con los pasos prohibidos. Cuatro rondas, 540 monedas y chotomate, kudasai. Chotomate. ¡Yata! ¡Yata! ¡Vámonos! ¡El Sabrosete! Buenísima, chicos. Un aplauso. Madre de sabio que tengo. El team de los Sabrosetes, dice Kenshin. Vamos. Ya. Sí, sí, sí. Hijo de puta, tío. No. ¿Quedan dos equipos o tres? Salta. Se puede. No, puta. No te creo. Qué suerte. Tecfeliatron te regala 5 bits. No. Joder, macho. No, se me cae. Me lo han metido, ¿no? Ay, qué pena. Puta pena. No te creo, tío, no te creo. Me han agarrado, tío. No te creo. A ver, ya eran 3 contra 1, ya. Era difícil. Casi, pony. Tecfeliatron te regala 5 bits. Muchísimas gracias, Gelial, por esos pedazos de bice, amigo. Muchísimas gracias. Ay, qué pena. Estamos acariciando, pony. La siguiente la ganamos. Son del mismo equipo. Qué pena, joder. Encima estamos jugando esta que se nos da muy bien. Ay, muchísimas gracias, Gelial. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Gelial, por esos hermosos biches.
Yo solo digo una cosa, que llevamos dos. Se dice que a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Esta se gana. Al turrón. Mira, hasta... Oh, dice que sí. O sea. Sí. Falta Manu y pone. Perdón. Me he quedado pillado. Uf, con lo que hemos sufrido en las pantallitas del rinoceronte, luego la cola. A Pony la han agarrado, que estaba al lado mío, la han agarrado y luego me han agarrado a mí. Kenzie no sé si ha sido por agarrar también o por F. Y lo tuyo te he escuchado que ha sido una F, ¿no? De saltar mal. No, pero no he visto el aire. Mi madre ha estado. Rollo, F. Primera ronda, muy buena. Me ha pillado cerca de la mujer. Rodado y hundido. Estamos jugando con Pony, con Kenshin, con Bandula, que todo lo da. Conseguiremos ahora la ansiada victoria. Olarmkun. La ganaremos. Yo creo que sí. La bola de 8 ha hecho que sí. ¡Al turro! Corre. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Uy, el puño! ¡Uy, el puño! ¡Vamos! Pensaba que quería un abracito. ¡Ya está! ¡Vamos! Como veas, tú si ves que le damos, dale. ¿Vale, Mr. Kun? Hacéis suerte. Que veo hasta la pantalla muy chiquitita. Dice, perdón, no te quise agarrar, estamos al mismo equipo. Yo pensaba que me quería dar un abracito. Esta la ganamos. Sí, estamos en escuadrones con Pony, Kenshin y Manuda. Bailecito, como dice tío Lucas de los pasos prohibidos. Como hasta no me he puesto. Y la ronda 2. Brincos selváticos. Esta me gusta. A ver qué tal. Calentamos motorcillos. Pero me voy a ir por el lateral porque esa versión no me gusta, la del centro, así que me iré por el lateral. Suninia, Ulturrón. ¡Ulturrón! ¡Eh! 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 ¡Eh!
¡Ahí va! Vale. ¡Ahí va, loco! ¿Qué haces? Se me ha ido un poquillo ahí la... el camino ninja, ¿eh? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Yo me voy por lateral. No quiero perder tiempo. Muy buena, Kenzie. ¡Yata! ¡Yata! No entiendo, sea todo muy chiquitito. Si entra no veo, pues así menos. Ya está. Vamos, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Y vamos bien, vamos bien. Está atento. Uf. Estoy en contrarreloj ya. A ver. ¿Qué me tiene que subir Iván? Un papel para mañana, para la operación. Tengo que estar atenta. Bueno, no puedo ir. Espero que no me llame en mitad de la final. Dios mío. Que viene el bicho, joder, macho. ¿Cómo tarda? Y el bicho se los comió. Y la tercera ronda es de puntillas, my friend. Está jodida, ¿eh? Esta es difícil. Esta es difícil, hay que decirlo. Taridoridora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para dónde? Pues el camino ninja. ¡Ay! ¡Para la izquierda era, tío! ¡Era para la izquierda! ¡No! Te ha pasado igual que a mí, que nos ha barrido. Era como coño. ¡Ay! Oh. ¿Cómo vamos de puntos? Yo no tengo sentimientos. Yo creo que pasamos, tengo 29 y 19 el último. Esa va a salir una de equipo, ahora. Qué hostia me ha pegado a dos rodillas. A mí igual, Iván. Y te fuiste aplastada por el rodillo. Yo tira para adelante pensando que me iba a tumbar, no pegarme la hostia, me ha pegado. A mí también se me hace muy... Es que... Ojo, ¿eh? Ha sido muy complicado, muy complicado. Así es. Uf, no. Están saliendo pantallas jodidas, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? Ronda 4. Pelotera de nieve. ¡Sí! ¡Pelotera de nieve! ¡Corre, corre! Vaya. No cogemos nada, no cogemos nada.
Corre. Todo para adelante, todo para adelante. Damos la vuelta. Que viene a joder. Tío, con Medellín me está agarrando, tío. Nosotros. Es uno rojo. Intenten agarrar al de rojito. Ahí, muy buena. Poquito, ¿no? Es que no veo cuánto pone. Uf, tampoco llevamos tanto, ¿eh? Hay que intentar darle al puño ahora, ¿no? Mira, tío, ¿cómo no te va a ganar uno? Ahí. Vamos. A la izquierda. Como al otro lado. Vamos a ver, para otro. Vamos a poner puño ahí. Al medio otra vez. Vamos. Corre. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Dice Gato Pata, ¿cómo van, amigos? Pues sois la parte así un poco rarilla, Gato Pata. Hemos ganado una en escuadrones y muchas jefes. F's a mogollón. F. ¿Tú qué tal estás, Gato Palta? Que hace varios días que no inicias directo. Y la final. ¡No! ¡Esta no! ¡Me cago en todo! De la Champions, ¿eh? La odio. Kenshin se va a robar. La odio, tío. No hay pantallas, no hay finales, ¿eh? La odio. Andaba de viaje, amigo, ya hacía yo, digo, ¿dónde? Andará. Qué pena, tío. Al curro. Joder, qué pesado. Joder. Piponcilla, corre, sí, vámonos, victoria, madre mía, sí, por fin, Gigi, ay, ¿qué ha pasado? Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado? Que Sabrosete ha ganado PIM Pumpkin. Toma la casitos, chi. Voy a tener que echar la última, ¿ya? Esta es la última, ¿vale, chicos? Que viene Piponcilla. Así no tengo que esperar. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Y vamos a hacerle una raíz a Pony. Si se quiere meter con ella alguien, yo me salgo, pues si queréis ir jugando con ella, Manu.
Bailecito con los pasos prohibidos. Y le hago una raiza pony por si queréis jugar con ella. Esta vez, si está genial, me puedo hacer la raiza pony. De pony. Ahí está. Así nos vamos con un buen sabor de boca. Muchísimas gracias por jugar conmigo a Pony, a Kenshin y a Manu. Me hemos pasado muy bien. Creo que estoy haciendo la raid, ¿no? Voy a regalar puntitos. Y, a ver... hoy... la gran ninja de la villa de la Trocoja se transforma hoy en ninja pura. Como tú, no hay ninguna. Voy a agradecer a todo el mundo. A Gelial, Jimeco, Lemar, Tonini, Tío Lucas, Pony... A Roberto, gracias por todo, Marta. A Roberto, a Carlos, el de los doritos cheese, Mr. Kun, al Monkey, a Rosy, a Pipo, a Jimeco. Muchas gracias por jugar con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. ¿Se ha iniciado la raid o tocar algún botón? ¿Se ha iniciado la raid? Veo 10 ninjas que se van para allá, 10 ponis. Dale un besazo. Yo ahora voy a saludarla también. Se está realizando, vale. Dale un segundo, que estoy teniendo problemas hoy con el OBS. ¿Échame la raid, Gelial? ¿O me lo puedes hacer tú? Catopalta, si quieres saludarla, se agradecería un montón a Pony. Un besazo. Nos vemos, ahora sí.